Outlet Arona 2022 celebra su séptima edición tras 2 años de ausencia por la pandemia, superando la participación de años anteriores con la inscripción de medio centenar de empresas que ofrecen descuentos a partir del 50% en productos que van desde moda de mujer, hombre y niños a dispositivos electrónicos y productos para el hogar. Día de éxito. Es una prueba inequívoca del apoyo que hacemos al comercio y sobre todo también tenemos que decir que una de las mayores instalaciones que hemos preparado, que hemos acondicionado y es la más importante de Outlet en el sur de Tenerife. Todo hoy se congrega aquí, se congrega el buen comercio, la buena calidad de sus productos, también de todas y aquella oferta que corresponde y también identifica Arona, y creo que desde luego está siendo una jornada desde primera hora muy visitada. Estas instalaciones en Playa, aquí justamente Los Cristianos, en el entorno también de Playa de las Américas, por lo tanto creo que lo que se ha conseguido era el efecto que queríamos, la implicación de tantos y tantos comerciantes del municipio y que vienen de fuera a la mayor instalación, y creo que a esta explanada al lado de aquí, del pabellón municipal de Los Cristianos. Estamos muy contentos porque se está viendo la calidad de los productos, también la cantidad de personas que está comprando en unas fechas que hacían falta, y una apuesta decidida e inequívoca por apoyar a nuestra gente, a nuestros empresarios y sobre todo a dar la mejor cara que tiene Arona, que es ese trabajo en equipo, y el resultado pues es evidente. También agradecer, cómo no, a esas muestras que se han incorporado también, como pueden ser la campaña de hemodonación, también Ámate, también Piel de Mariposa, todo ello también que constituye un gesto de solidaridad que es importante en este tipo de encuentros y en este tipo de eventos de esta magnitud. Primero había que trabajar con muchas áreas y ponernos de acuerdo, pero quien ha tenido la responsabilidad es promoción económica. Hace 2 años entendimos que esto era un buen escaparate para hacernos y darnos a conocer. Hoy puedo decir que después de 2 años se ha trabajado con ilusión, con tesón y con ganas. Eso, unido a la implicación de todo el tejido productivo de Arona, cada autónomo, cada comerciante, cada empresa que ha venido aquí, es un compromiso, porque no se trata de vender 2 días, sino que esta venta se prolongue a lo largo del año y que después de este lugar de encuentro, de amistad y de compras, pues esto también se traslade todos los días del año a todas las zonas comerciales abiertas, a todos los rincones de Arona, donde día a día trabajan con mucha fortaleza y con mucha entrega. Desde luego ha sido un trabajo merecido, un trabajo de compromiso, y tenemos que culminar estos 2 días pues con la mayor venta de productos que se puedan y con estos precios que desde luego ustedes han podido constatar muy asequibles, y sobre todo con una reventa muy importante y que creo que se ha cuidado hasta el último detalle. Estamos muy contentos del resultado, del trabajo de promoción económica, del trabajo también del resto de áreas que se implican, que dan a conocer fundamentalmente a nivel turístico también, porque esto es un reclamo turístico. Hoy el Outlet es una prueba inequívoca de eso, pero nada más y nada menos podemos hablar de Arona en colores en lo que es las galletas. Podemos hablar de la dinamización que se ha tenido apenas hace unos días en la festividad o lo que también se ha convertido un reclamo comercial Halloween. Y todo ello lo hemos puesto y engranado entre promoción económica, pero tampoco solo hemos querido tutelarlo nosotros, sino que haya un trabajo de equipo y que sean ellos también los que generen sus propias propuestas. Estos eventos lo que vienen es a fortalecer los lazos, la unión del trabajo del sector privado, pero también con el ente público. Y desde luego creo que es una buena combinación. Siempre hemos defendido su implicación y demás. Desde luego tengo que decir que estas instalaciones son un verdadero lujo, sobre todo para proyectarse, para mejorar. Y desde luego lo que han hecho también, que a mí me parece que es un trabajo muy minucioso, es toda la proyección que se ha dado, la divulgación en diferentes medios y que se han sentido partícipes. He visto cómo no solo las asociaciones, sino los propios comerciantes elevan sus vídeos, hablan de dónde están, en el municipio de Arona, se sienten parte íntegra del municipio, y eso es formidable. Contar con ellos, con esa implicación, al final
no lo cuantificamos en dinero, sino en acciones positivas que redunden en beneficio. La economía que se genera aquí, que se quede aquí. Eso es hablar de sostenibilidad también, a lo cual ellos están perfectamente implicados. Es apostar por el comercio local, por ese comercio de cercanía, buscando ya no solo el del día de hoy, sábado, y el del domingo, sino incluso pues una fidelización, ¿no? Y que la gente pues conozca todo lo que es el tejido comercial que tenemos en Arona, que es enorme, y que bueno, de que a partir de, además de comprar hoy, pues también vengan mañana, pasado, para las Navidades, y bueno, fidelizar, como digo, ese cliente con lo que es nuestro comercio. Son 40 empresas las que están en los stands, algunos con stand individuales, digamos, otros con stand doble. Y bueno, pues la verdad que agradecerles también su implicación, porque aunque es verdad que es bueno para ellos, porque si no, lógicamente no estarían aquí, pero supone también la verdad que una carga de trabajo extra, y tienen que poner más personal, prepararlo. Anoche estuvimos aquí hasta la 1 de la mañana, pues preparando ese stand. Para tenerlo todo de la mejor forma posible, y bueno, pues la verdad que es un esfuerzo que ya hacen ellos también, que desde luego se va a ver recompensado, eso estoy seguro, pero agradecerles esa implicación con nosotros y con el desarrollo de este día de hoy. Pero sí es verdad que ha habido tantas ganas, tanta ilusión, tanto pues de las empresas que colaboran como bueno, de los comercios. Tuvimos una reunión la semana pasada también para un poco hablar de cómo iba a funcionar este Expo Outlet, y la verdad que veíamos en ellos pues esa ilusión, ese agradecimiento. Era una demanda también que ellos nos habían hecho de retomar pues este Expo Outlet después de la pandemia, y bueno, yo creo que todo eso ha facilitado el desarrollo del evento. Un evento orientado a apoyar a las pymes del municipio con prioridad de participación, aunque no exclusividad. Una acción organizada por el área de promoción económica que dirige la concejala Raquel García y en la que colabora el Cabildo de Tenerife. El Cabildo Insular de Tenerife, pues trabajamos para que todos y cada uno de los municipios de la isla de Tenerife pues puedan llevar a cabo este tipo de actividades, este tipo de eventos que cumplen con el objetivo fundamental, que es dinamizar el tejido comercial, en este caso, en esta ocasión, del municipio de Arona. La colaboración con el Cabildo y los ayuntamientos dentro de la estrategia que tenemos desde la institución, pues importantísima cooperar para poder, por ejemplo, pues llevar a cabo este tipo de actuaciones que impulsan también a que podamos tener un incentivo al consumo, más en un momento en el que pues la inflación está ahí. Yo creo que es una bomba de oxígeno para el consumidor, pero también es una bomba de oxígeno para los comercios, el poder tener pues este formato durante 2 días aquí en Arona y que se le dé la oportunidad tanto al cliente como al comercio de poder pues llevar a cabo este tipo de acciones y poder pues impulsar, incentivar el consumo. Además, pues acciones desde el Cabildo con los ayuntamientos, como la formación, como el bono de consumo Tenerife, que lo hemos desarrollado a través del Cabildo en cooperación con todos los ayuntamientos, donde pues hay muchísimos municipios de la isla de Tenerife que se han adherido, más de 350 establecimientos adheridos a esta campaña, acciones formativas. La idea pues es trabajar entre las diferentes administraciones por parte del Cabildo para poder pues ayudar al tejido comercial de la isla de Tenerife, en este caso del comercio de Arona, a reactivarse y a tener ese impulso que tanto necesita. Hay que poner más también, ¿verdad? Hacer más iniciativas porque es una manera de darnos a conocer todos, de nosotros conocer a otros, y así, cuanto más cosas se hagan, pues mucho mejor. Esto es fenomenal para el pequeño comercio, la verdad que es lo mejor que han hecho. La verdad que deberían hacer más eventos como estos. Me parece muy bien, y que sigas todos los años igual, me parece más mejor todavía, porque esto es después de pandemia que, bueno, esperamos por la pandemia y quedó bien. Ahora está más alegría, y me parece que todo el alcalde tiene que pensar también. Esto haga todos los años una vez, que todo el mundo tiene que crecer, y poco a poco. Está súper bien, porque lo que ayuda es al negocio local, y ahora mismo, como están los tiempos, es bueno, la verdad. Y la verdad que los precios están bien, son competitivos, y para los reyes y las navidades vienen súper bien.
para apretarnos un poquito más el cinturón. Y he comprado un par de cositas, más otra bolsa que ya tengo en el coche. Sí, algo he comprado. Después del tiempo y parón que hemos tenido, es de agradecer todas las disciplinas que se hacen para el comercio local. Para todos nos es una ayuda, para todos mis compañeros, la variedad de todo lo que es el Esposaldo, y para mí la oportunidad es que los clientes nos conozcan, dar el servicio a los que vienen todos los años y es un gusto verlos, y luego poder tener la posibilidad de sacar distintos géneros. Así que súper agradecida, los invito a todos que vengan, que es un fin de semana diferente, que hay mucha variedad, que nos echamos una risa y que estamos trabajando. ¿Y qué más puedo decir? Que gracias. Este evento me encanta y lo estaba esperando como agua de mayo, porque me gusta mucho. Y encuentro cosas que me vienen bien. Me he comprado un traje para mi cumpleaños, que es una belleza. A ver. Que cumplo los 80 años. ¿Es la primera vez que viene? No, toda la vida vengo. Mira qué traje. Mira qué traje. Más todavía. Mira qué traje. Mira cómo. 35 euros, guapísimo. Ay, coño, que no me sale. Mira, un bolso también. Para de noche. Bien, están bien. Bien, más o menos. ¿Qué ganas de esto? Mira este qué guapo. He comprado un suéter, 10 euros. Otro pantalón y una camisa para mi amiga. Para los Reyes ya. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Entonces el próximo año vendrá otra vez. Claro. Seguro que sí, seguro. El próximo año somos las primeras. Pero no piensan en nosotros, ¿sabe por qué? La talla. Porque se piensan que somos delgaditas. Las personas que son un poco fuertes no tenemos suerte. Pero me compré un pantalón bonito. Yo también he comprado, yo compré más bien para fiesta, porque yo soy muy bailarina, entonces lo mío es brillo, brillo, brillo. El objetivo principal de este evento es la dinamización del comercio minorista de proximidad, ofreciéndole un espacio donde exponer y vender su mercancía de otras temporadas.